Leonor pone a sus pies a la prensa internacional. Impecable, majestuosa, segura. La familia real española marcó el inicio del nuevo año el 6 de enero de 2024 con la emblemática conmemoración de la Pascua Militar, un acontecimiento de gran trascendencia en el ámbito castrense, presidido por sus majestades el rey Felipe y la reina Leticia. En esta ocasión, todas las miradas se dirigieron hacia la princesa Leonor, quien hizo su debut en este evento, atrayendo la atención de todos los presentes. La presencia de la princesa Leonor no solo fue destacada a nivel nacional, sino que también trascendió las fronteras, capturando los titulares de la prensa internacional, que exaltaron su actuación y no escatimaron elogios hacia la heredera al trono. Bienvenidos, nosotros somos Familia Real TV. La participación de Leonor en este evento fue observada con gran interés y expectación, consolidando su papel como una figura prominente dentro de la familia real española. La resonancia de su presencia en la Pascua Militar contribuyó significativamente a forjar su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Esta atención resaltó la importancia de su papel como futura líder y representante de la monarquía española, generando una ola de reconocimiento y aprecio tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. Su debut en este evento histórico ha reafirmado su posición como un miembro destacado de la realeza y ha suscitado un gran interés en su futuro papel como líder y representante de la corona. La prestigiosa revista estadounidense Harper's Bazaar ha elogiado de manera contundente a la princesa Leonor, describiéndola como majestuosa y honorable, resaltando su incursión en el cumplimiento de sus responsabilidades reales durante el transcurso del año 2023. La publicación enfatiza los primeros pasos dados por la princesa al vestir por vez primera el impecable uniforme militar de gala del Ejército de Tierra, así como lucir la banda distintiva de la Orden de Carlos III, distinción otorgada al cumplir sus 18 años el pasado 31 de octubre. En sus comentarios, Harper's Bazaar hace hincapié en la naturalidad, gracia y desenvoltura con la que la princesa ha abordado sus compromisos reales. Observan con gran admiración su elegancia y seguridad al desempeñar su papel, sugiriendo que ha abrazado sus deberes con una habilidad innata. Su aparición con el uniforme militar y las condecoraciones reales ha sido interpretada como un símbolo de su compromiso y preparación para asumir un rol más activo en la esfera pública y protocolar. Esto ha generado un amplio reconocimiento y alabanza tanto dentro como fuera de las fronteras de España. El reconocimiento de Harper's Bazaar subraya la importancia de la princesa Leonor como una figura relevante y prometedora dentro de la realeza, resaltando su compromiso, madurez y preparación para su papel futuro, generando un impacto positivo tanto a nivel nacional como internacional. La reina Leticia ha recibido elogios una vez más por su continua elegancia en todas sus apariciones, siendo reconocida por su impecable estilo durante el reciente evento. Medios como Gist Royals de Francia han destacado la habilidad de la reina Leticia para mantener una presencia elegante en todo momento, resaltando especialmente el atuendo seleccionado por ella para esta ocasión en particular. En cuanto a la princesa Leonor, Gist Royals resalta su protagonismo como el epicentro de atención, haciendo hincapié en que desde que alcanzó la mayoría de edad, ha sido invitada a participar en todos los eventos importantes del año, particularmente aquellos relacionados con el ejército. Esto evidencia su creciente papel en eventos y compromisos reales, exhibiendo su preparación y compromiso para asumir un rol más activo dentro de la esfera pública y en asuntos militares. La presencia y reconocimiento de Leonor en estos encuentros importantes subrayan su progreso y desarrollo como una figura prominente dentro de la familia real española. El reconocimiento brindado por Gist Royals enfatiza la evolución de la princesa Leonor
en su transición hacia una posición más relevante y activa dentro de la realeza, destacando su compromiso con sus deberes reales y su preparación para futuros roles de liderazgo dentro y fuera de España. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más contenido como este. Ahora sí, continuemos. Por otra parte, la distinguida publicación británica Daily Mail, reconocida por su enfoque en la moda y los eventos de la realeza, junto con Harper's Bazaar, ha elogiado consistentemente la innata elegancia de la reina Leticia de España. Ambos medios han destacado su estilo impecable y su capacidad para mantener una presencia sofisticada y refinada en cada ocasión pública. En sus comentarios, resaltan con énfasis la capacidad distintiva de la reina para elegir atuendos que reflejen su refinamiento y gusto excepcional, subrayando así su sofisticación y elegancia continua en todos sus compromisos públicos. A esto no ha escapado la princesa de Asturias, ya que el reconocido medio británico Daily Mail también ha elogiado de manera entusiasta a Leonor, refiriéndose a ella como chica de acción y resaltando su desenvolvimiento durante su debut en el acto castrense. El medio describe a la hermana de la infanta Sofía como un símbolo de confianza, destacando su seguridad y desenvoltura durante su primera aparición en este evento de gran relevancia. La publicación destaca cómo Leonor demostró una precisión militar impecable, luciendo un uniforme que fue descrito como impecable en cada detalle. Además, el Daily Mail subraya el evidente orgullo de sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia, quienes fueron retratados por el medio británico como radiantes de satisfacción por el debut de su hija en este contexto tan significativo. El enfoque en la confianza y precisión mostradas por la princesa Leonor en su primer acto castrense, junto con el reconocimiento del orgullo parental, fortalece la percepción internacional sobre su preparación y desenvolvimiento en roles públicos y ceremoniales. Estos elogios consolidan su imagen como una figura prometedora dentro de la realeza española, proyectando una visión positiva sobre su futuro papel como líder y representante de la monarquía. Por otro lado, el reconocido medio alemán Bunte se suma a los elogios al enfocarse en la meticulosidad y perfección del atuendo militar de la princesa Leonor. Han detallado meticulosamente cada aspecto de su presentación, resaltando la ausencia total de arrugas en su impecable uniforme gris oscuro con fajín. Además, han hecho mención del peinado de Leonor, destacando el cuidado y la atención meticulosa reflejados en su moño trenzado, lo que evidencia su dedicación a los detalles y su meticulosa preparación para esta importante ocasión. Estos comentarios no solo refuerzan la percepción global de la reina Leticia como un ícono de elegancia y estilo invariable, sino que también resaltan la meticulosidad y el cuidado presente en la imagen pública de la princesa Leonor. Esta atención a los detalles no solo consolida la percepción de la familia real española como una representación de distinción y refinamiento en los medios internacionales, sino que también proyecta una imagen de sofisticación y atención meticulosa en cada una de sus apariciones públicas, reforzando su papel como figuras destacadas en la escena real y social. La Pascua Militar. La ceremonia de la Pascua Militar, en la que la princesa de Asturias ha hecho su debut, tiene sus raíces en el siglo XVIII, más precisamente durante el reinado de Carlos III. Los inicios de esta celebración datan de 1782, poco después de que una flota franco-española, bajo el impulso de Carlos III, lograra recuperar la ciudad de Mahón en la isla de Menorca, que estaba bajo dominio inglés. Este logro se llevó a cabo en julio del año anterior, cuando la flota, compuesta por 70 navíos y 8.000 soldados, retomó la ciudad con una resistencia mínima por parte de las fuerzas inglesas.
Desde aquel momento, para conmemorar este crucial evento histórico, se instauró la celebración anual de la Pascua Militar, y a lo largo de los años esta festividad ha perdurado como una tradición arraigada en la historia de España. Ha servido como un momento trascendental para honrar y reconocer los logros y el compromiso de las Fuerzas Armadas, al tiempo que se convierte en un espacio relevante para la presencia de la familia real y el debut de nuevos miembros en actividades de relevancia nacional. La continuidad de la Pascua Militar a lo largo del tiempo ha consolidado su importancia como un evento significativo que rinde homenaje a los esfuerzos y sacrificios de las fuerzas militares españolas, al tiempo que refuerza la conexión histórica entre la monarquía y las instituciones militares en el contexto nacional. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. Nos vemos la próxima.